El señor Mario Andino, como siempre, muy intenso en la raya, dando muchas indicaciones. El árbitro central, bueno, vamos a darle la terna arbitral. El señor Luis Jero Rodríguez de Cuba, el señor Abilio Pérez de Cuba y Yaciel Hernández de Cuba. Así que hoy la terna arbitral, que están de hoy de verde con negro, está partida por los cubanos. Vamos a ver, de buena actuación, dicen que los árbitros cubanos dejan jugar. Vamos a ver cómo se portan esta tarde. Muy buen pase que hacía aquí Brian, tratando de llegar allá por la banda izquierda. ¿Qué hace? ¡Uy, enganchó! ¡Qué lindo! ¡Sí, señor, juegue! Uy, donde le salga, donde este jugador no le meta el taquito. Llegaba ahí Caballero solo para definir. La hacía muy bien el señor Alex colocando el taquito. Linda saliendo ahora desde el fondo con Camilo. Pierde la pelota. No, señor. Sigue Alvis tocando por el centro para Evan. Evan muy activito. Nuevamente aquí el jugador Camilo. Pierde la pelota nuevamente ahora de pierna zurda. Tratando de abrir por la izquierda para Evan. Controla Evan. Vuelve y hacen un cambio de frente, se le iba larga, larga, larga. Sin embargo, acá ahí va llegando Alvis. Camilo con el esférico. Tocando para Alejandro. Alejandro para Alex. Alex la manda larga para nadie. O bueno, para poder del arquero Cristian Ortiz. 13 minutos de juego, 0-0, Curtis Park, Broward Lee, sí señores, vamos a ver, tenemos saludito de la gente, estamos aquí conectados por ABM Deportes, llevando el esférico desde el medio, el número 11, estábamos hablando de David, David que tiene un peluqueado, bastante peluqueado, le va a patear Nico, muy bien, atento estaba Cristian y por poquito ahí le quitaba el rechace a Noguera, 0-0, se salvó el Milan. Primera llegada de peligro del equipo de Banfield. Bueno, por ahora vamos 1-1 en llegadas. Bueno, esa fue muy, muy peligrosa. Atento estaba Cristian para ahogar el grito de gol de Nicky, que pateaba muy bien de pierna derecha abajo. Llegaba Cristian y por poquito en el rebote Noguera estaba muy atento. Vamos a ver, aquí saludando a la gente que está conectada, el señor Miguel Hernández y Mario Amador, William Arroyave, un saludo, Hermes Quevedo que nos está viendo, tenemos a 15 personas conectadas, el señor Wilber Salas también está conectado aquí, presenciando lo que es la semifinal. Les contamos a la gente que estamos aquí en el Curtis Park, también saludos para Jari Zúñiga que se acaba de conectar. 15 personas, está subiendo las personas que están conectadas en la semifinal de la Broward League. Les contamos 15 minutos de juego, 0-0 todavía, 1-1 en llegadas. Una llegada de peligro por parte del Milan. Bueno, para las personas que se acaban de conectar, ya saben, el uniforme del Milan es el tradicional rojo con negro, ¿no? Mientras que el Banfield es blanco con verde, va a cobrar aquí. Vamos a ver quién va a cobrar, es el número 4, ese es Adolfo, Adolfo la mente larga buscando a Caballero, no señor, pasaba de largo, despejaba el equipo de Banfield, la terminaba bajando Noguera, pierde la pelota con Jafet. Jafet ahora tocando para el centro, mandando largo, filtradito, nuevamente Yasef, no señor, despejaba el número 3, el señor Omari del equipo de Banfield. Chamaquito Asensio también dice que está conectado. Bueno, vamos a ver. Tira. Bien abajo. Buena la intención. El disparo no salía con mucha potencia, pero bueno, de a poquito se sigue acercando el equipo de Milán. Saca largo aquí el portero Luis. Se le iba larga a Niki. La acaba de controlar. No, señor. En tres oportunidades trató de controlar, pero no pudo acertar en el control. Luis Mejía también, saludos a Luis Mejía. Bueno, cuéntenos a quién están haciendo. El señor Tony Paz está conectado. Tony Paz, saludos a Tony Paz. Bueno, a toda la gente, cuéntenos a quién le están haciendo barra, a quién va a querer, quién va, cree usted que va a quedar aquí, va a pasar a la semifinal de la Broward League. Bueno, aquí seguimos, 0-0. Transmitiendo desde el Curtis Park,
llevándoles 16 minutos de juego. Se viene el equipo de Banfield, pierna izquierda, mete el centro, atento estaba Nicky, pero primero llegaba José Álamo, mandándola al saque lateral. Buena transmisión, gracias el señor Wilber Salas. Saludos desde West Palm Beach, ajá, aquí estamos. Atentos, bueno, se viene Evan, Evan la manda globadita, ¿qué va a hacer el arquero? Cristian la encajona. Bueno, está haciendo aquí solecito ya, está un poco nublado, pero bueno, se arregló el clima, parecía que iba a llover. Cuando venía en camino decía, bueno, ojalá no pase lo que pasó ayer, que ayer cayó un aguacero tremendo aquí en Miami, pero bueno, gracias a Dios salió. Lo que siempre tenemos aquí en Miami, el solecito para poder disfrutar, gozar y disfrutar de lo que más amamos, lo que es el fútbol. Saliendo desde el fondo, el equipo de Mira, linda la hace Caballero, tratando de buscar a Brian. Muy bien la presión de Brian, pero bien colocaba el pie. Omari, ese jugador, Omari que también tiene el pelo. Hoy en día los muchachos usan el pelo más crespo, largo, ¿no? Estilo afro. Y hay más de uno con el afro, anteriormente no se veía eso. Pero bueno, hoy en día es la moda. Estamos aquí disfrutando bien, Nicky. Buen partido el que ha hecho Nicky. Muy insistente, Nicky. Es el delantero, pero también viene a ayudar al medio campo, tocando para Omari. Omari saliendo desde el fondo, tratando de tocar aquí a su compañero. Malo el control, recibe a la presión. Este era el número 36, Alvis. Pierde la pelota, saque de banda en favor del equipo Banfield. En el piso, si no estoy mal, está Alvis. Bueno, en el equipo de Banfield tienen a Tomás en el banco, está Benja con el 17, está Luque con el 23, Andrés con el 2, Chino con el 4, Noah con el 26 y Aitan con el número 15. Ahí estábamos viendo la banca del equipo de Banfield. Este equipo llegó a esta semifinal luego de haber ganado por penales a Miami Beach, así que bueno, ambos llegaron después de unos partidos muy, muy apretados. También les contamos que el equipo de Milan, dirigido por el señor Mario Andino, fue campeón de la Florida State Premier League. Sí, señores. Primer puesto. Este equipo bajo 18 que viene dirigiendo el señor Mario Andino, que lo hemos conocido en diferentes ligas y bueno, hoy en día sigue aquí encima de su proyecto de muchísimos, muchísimos años, sacando jugadores a todo lado. Parece que va a haber un cambio rápidamente, vamos a ver quién se prepara, es el número 8. Estoy buscando la hojita que me dio el señor Mario con toda la nómina, con todos los suplentes, pero bueno, no sé qué la hice aquí en este corre-corre, en este viento, parece que salió volando. Bueno, parece que va a haber un cambio, se está alistando el número 8 del equipo de Milan. Vamos a ver de quién se trata, si alguien lo sabe en la transmisión o alguien se acerque y me lo dice. Bueno, estaremos encantados de dar la información, tocando por el centro para que la recupere Camilo. Camilo tocando para atrás con el número 20. Estábamos hablando de Noguera. Pierde la pelota. ¿Se viene el cambio? No, señor, todavía no. Están diciendo a la gente que está por ahí, claro, a los jugadores de Banfield, que se tienen que colocar alguna pechera, alguna camisa de diferente color. Va a entrar Marco en el equipo de Milan por el número 8. Marco, vamos a ver. Marco. Temprano el cambio, ¿no? Vamos a ver si es por estrategia, si es porque vio algún jugador que no está bien físicamente. O bueno, no sé, tocará preguntar si pueden ingresar nuevamente, ¿no? De pronto en ese tipo de ligas a veces entran y salen. Entonces, vamos a ver, todavía no se ha producido el cambio. Rápidamente despejaba el equipo de Banfield.
Waterbreak, sí señor, vamos a hacer aquí una pequeñita pausa mientras suena la música, el ambiente aquí en el Curtis Park, mire, el ambiente, el público disfrutando de la música. En el Curtis Park me dicen, Alex Ruby dice, Milan de Miami FC Academia 1901 Northwest 21 Avenue, aquí en el Curtis Park, o sea, aquí es donde entrena este equipo. También está conectado el señor Carlos Mendoza, Omar Castillo, Jeremy García, Michael Reyes, Chamito Asensio, los suplentes del Milan. Bueno, ahora se los paso en un ratito, Real hasta la muerte, dice aquí. Bueno, estábamos aquí disfrutando de la música afro, me dicen, de Honduras. Aquí la gente, el público disfrutando, gozando, porque está lleno hoy. Aquí el Curtis Park, tenemos 24 minutos de juego, 0-0. Ahora el esférico es en poder del equipo blanco, del equipo de Banfield. Va a sacar el número 21. Este jugador, ¿quién es? Vamos a ver. Este es Justin. Saca Justin, le queda el número 15. ¡Gol! Sí, 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 señoras y señores, qué golazo hace Aitan. Acababa de ingresar, creo que era la primera pelota que tocaba y bueno, le queda ahí bailando en el área y de potente derechazo la mandó allá al fondo. 1-0 en favor de Banfield. Sí, bueno, ahí estábamos reanudando después del water break. Ingresaba este jugador Itan, el número 15. Y bueno, la verdad, de primera, no dejó respirar a nadie. De primero le quedaba un balón ahí, una desconcentración. No terminaba de marcar bien el Milan. Y bueno, sacó un derechazo que tomó sorprendido a todo el mundo, absolutamente todo el mundo. A pesar de la buena volada que hacía el arquero Cristian, no alcanzaba a llegar. Y bueno, 1-0 se puso interesante. Vamos a ver, aquí rápidamente vienen dos cambios en el equipo del señor Mario Andino. Vamos a ver quién sale. Va a entrar Marco y entra el número 2 también. Sí, señor, aquí el de la balaquita, el hombre de la balaquita, el número 2, tocando la pelota. Vamos a ver quién es el número 2, tocando para atrás.
Entró también Marco con el 8. Bueno, se tiene que poner las pilas rápidamente el equipo de Milan, que había intentado en dos oportunidades antes del Water Break. Sin embargo, no había tenido fortuna. El Milan se había acercado en una llegada muy buena de Nicky y de Amador. Tampoco había tenido fortuna, pero bueno, después del Water Break las cosas cambiaron. Los tomaron como recién tomaditos de agua y los tomaron un poco sorprendidos. Aquí viene nuevamente el equipo de Banfield desde afuera tratando de disparar. ¡Uy, atención! Le pegaba en la mano de rebote, pero la gente dice que no, señor, no ha pasado nada. La gente se sulfura, dice que van a revisar el VAR. No pasó nada. Sí, personaje. Aquí el señor Luis Rodríguez, el árbitro, dijo que iba a revisar el VAR. Después dijo que no pasó nada. Bueno, atento, se viene el número 26. Llega desde atrás. Atento, el jugador de Milan mandando al saque de banda. Recupera el balón el equipo de Milan. El balón era para Xavi. Xavi la abre por la izquierda para O'Brien. Brian pierde el esférico, recupera el número 15, ahora el 23. Luke, que también acabó de ingresar, hubo algunos cambios en el equipo blanco. Sí, yo creo que en esas categorías vuelven y entran, me parece. Sí. Ok, sí, me están aquí diciendo, si salió digamos para el primer tiempo, no puede ingresar en el mismo primer tiempo, sino ya puede ingresar para el segundo. Por eso es que rápidamente hemos visto muchos cambios. En el Milan hubo 2 y creo que en el Banfield hubo 3, hasta el momento contabilizo 2, pero me parece que este jugador tampoco el 14 lo tenía. Sí, señor, tampoco tenemos al 14. Bueno, hubo ahí algunos cambios por parte de Milan. Renovó su nómina, me imagino que dándolo descanso, colocando a jugar los últimos minutos de lo que queda de la primera parte. Y me imagino que para la segunda parte de pronto vuelve a salir. Eso es lo que hacen regularmente los equipos. Vuelven y salen con su nómina titular, mientras que estos minutos le van dando manejo un poquito al partido. Y más cuando el partido le va favoreciendo, como en esta ocasión, que al minuto 25 el señor Aitan coloca el 1-0. Va a sacar de manos el equipo de Banfield, controlaba el número 23, toca por el centro, dice que fuera de lugar del jugador Luke. Milan, se viene aquí el Milan, pierde la pelota, se resbalaba el jugador, le queda el número 17, que va a hacer nuevamente desde afuera, pegaba en un jugador, saque de banda. Este era Benja, que también ingresó. Sí, señor, entró Benja, el número 17. Que sí, movieron bastante la nómina. Saca largo, le queda Luke, pegaba en un defensa del equipo de Milan. Tiro de esquina, primer tiro de esquina en favor del equipo blanco con verde. Va a meterla para el segundo palo, se vienen los jugadores más altos, se encuentra Luke, Benja, ahí también, Itan arriba, se resbalaba ahí Luke, nada, le pegaba en la cabeza, pero saque de meta en favor del equipo rayado. Saludos a Alex Mejía, está viendo, Rumaldo Rodríguez, Ronnie Herrera, Miki Moncada, Denis Rivero, Ricardo Castellanos dice, vamos Banfield, gol. Sí, señor, lindo gol. El señor Cruz también, Jaime Eduardo Donoso. Bueno, ahí estábamos dando los datos. La gente que está conectada, tocando, es del medio el equipo por parte de Ricardo Montenegro. Pierde la pelota otra vez el número 2, Andrés la manda larga para el número 26, le queda la pelota a el 2, le dicen toro aquí, sí señor, le dicen toro a este jugador que trataba de llevarse a todos por encima. Ahora el balón es para el señor Álamo. Bueno, se vino con todo, le sirvieron los cambios a este equipo de Banfield. A veces los cambios sirven, a veces los cambios no sirven, pero en esta ocasión le ha servido. Sí, señor, falta, y sí, señor, píntelo de color, píntelo de amarillo, se ganaba la posición muy bien con el cuerpo. El jugador Caballero la hacía muy bien y claro, le tiene que hablar, le va a decir
a Alex, si no estoy mal, que no puede hacer eso. Pero bueno, venía metiendo muy bien el cuerpo el señor Gerardo Caballero. Después de que se le trataba de ir, después de un forcejeo, le comete una falta. Importante este tiro cuando el equipo no puede llegar jugando desde abajo. Lo más importante es tratar de llegar con pelota detenida, como en esta ocasión. Vamos a ver quién se pone al frente de la pelota. Es Amador, también el hombre de la balaquita, el número 2. Dice que la va a cobrar ahí. El número 2, buen estilo, hace aquí los pasos hacia atrás, tres pasos hacia atrás, al estilo de Cristiano Ronaldo, pierna zurda, se viene el centro al arco, despejado al arquero a dos tiempos, el señor Luis. Y recibe el aplauso del respetable público, le queda la pelota al número 26, otra vez de arco a arco, la pide aquí Amador, la barra. Bueno, se animaron las barras después del gol del equipo blanco. Bueno, hay más barras por lo visto aquí de Banfield, o al menos por el lado izquierdo vemos la del Milan, que están calladitos, claro. Cuando tu equipo va perdiendo, es donde más barra tiene que hacer estos muchachos, apoyando aquí al equipo rojinegro. La abría muy bien por la derecha Xavi, tratando de darle manejo a la pelota, abriendo el campo. Sin embargo, perdía la pelota. Luke ahora con el número 21. Estábamos hablando del jugador 21 que perdía el esférico. Se viene el 3. Este es Omari, que ha hecho buena actuación abajo, ahí defendiendo en la parte de atrás. Caballero, buen control de Caballero. Se le iba larguita al final. Rechazaba Omari. ...33 minutos de juego... ...1-0... ...sí señor, a las personas que se acaban de conectar... ...les contamos que... ...el equipo de Banfield al minuto 25... ...luego de un remate muy lindo... ...que hizo el señor Itán... ...colocó el 1-0... ...bien, la sí, aquí saliendo entre tres... ...la trataba de pasar un pase filtrado... ...le pegaba en la mano al jugador de Banfield... Dice que no fue nada, pero bueno, ahí van a tomar distancia. Buena oportunidad, otra oportunidad que tiene el equipo de Milan de lograr la igualdad. Vamos a ver si en esta oportunidad la aprovechan. Se viene otra vez el mechudito aquí, el número 2. Pasa por un lado el señor José Álamo. Aquí abierto por la derecha, también está Amador, pero no creo, va directico al arco, se ponen tres hombres en la barrera, sí señor, ahí se suma a Luke. También Omari va a patear por arriba. No pasa nada, no han aprovechado estos dos disparos en los últimos minutos de juego que ha tenido el equipo de Milan, donde puede llegar a la igualdad. Seguimos aquí en los saludos, Ricardo, Ricky, al cerro, claro, don Ricky, saludos, vamos Milan, Ricky, el famoso pelado, cómo patea de lindo aquí Ricky, al cerro, todavía me acuerdo de los tiros libres de Ricky al cerro, gran cobrador, gran jugador y bueno, hoy en día, gran entrenador aquí en el sur de la Florida, saludos Ricky. Mario Neira, también saludos, Maui Mejía, Sandra Baena, a toda la gente, estamos por ABM Deportes, transmitiendo en vivo dos cámaras, repetición desde el Curtis Park. La transmisión es de ABM, los relatos de Alex Ramírez, Miami. Vamos para 36 minutos de juego, 1-0, la recupera el Milan, hacía mal el control el equipo de Banfield y bueno, la pelota es para Milan. Se viene aquí con el número 12, con Ricardo Montenegro, la pisa bien este jugador bajito, este chiquitín la pisa bien, tiene muy buen control. Toca por el centro para Amador, desde atrás Amador en dos jugaditas la hacía muy bien, nuevamente para Ricardo, aquí para el mechudito, para el del hombre de la balaca, le trata de mandar un puntinazo para Caballero que pivotea muy bien y recibe la falta a última instancia por parte de Omari. Ah no, dice que fue mano,
Pero me gusta cómo pivotea, cómo utiliza de bien el cuerpo, Caballero. Este jugador es bastante interesante. Juega muy bien de 9. Sabe lo que es ser un 9. El 9 siempre pivotea. Los 9 siempre utilizan mucho el cuerpo. Perdía ahí la pelota, se caía el jugador Amador y el árbitro dice que fue falta. La gente no está de acuerdo con la decisión. Reddy Ipten está viendo, María Neira. Bueno, ahí mientras tanto la gente está un poquito disgustada con el árbitro porque consideran que había sido falta del equipo de Milan, o que no había sido falta, más bien. Pero bueno, ahí él la vio como falta. Aquí el número 2, que entró bastante activo, ya ha pateado en varias oportunidades al arco con los tiros libres y es un hombre que le ha puesto mucha presión desde que ingresó al terreno de juego. La abre ahora el equipo de Banfield, Amador desde atrás. Ahora tocando para Ricardo, Ricardo rapidito, la va a mandar larga, sí señor, tratando de buscar a Brian, Brian de cabeza, se la bajaba a Caballero, pero primero llega Omar y el número 3 saliendo desde el fondo, ahora con el número 4, estábamos hablando de Chino, que también ingresó en este primer tiempo. Va a sacar el Milan, recupera Xavi, Xavi por el centro, le queda ahora la pelota para el de la balaquita, le quedó a Caballero, Caballero, meta el cuerpo, sí señor, patea Caballero, por poquito, buena la intención, cómo mete, cómo lucha Caballero. Aquí la gente se emociona, cada vez que se emocionan, prenden la música. Eso es lo que se vive aquí en el Curtis Park, viviendo, disfrutando de primera mano la semifinal de la Brouwer League. Va a sacar Luis, saca por el centro Luis, la pivoteaba muy bien, le queda la pelota para Luke. Pierde el balón, ¿quién llega ahora? Banfield con el esférico, uy, aquí hacía una... de Karate Kid, sí señor, le ha levantado mucho la pierna, el árbitro dijo que no pasaba absolutamente nada. Saque de banda en favor de Milan, la toca para atrás para José, José nuevamente para Amador, uy, le queda corta, no señor, llega primero José, se voltea a Amador, bien Amador, le muestra la pelota, pierde la pelota, ahora se viene el número 26, ¿qué va a hacer el número 26? Dice que era Noah, sí señor, Noah terminaba perdiendo el esférico. Omari de cabeza, llega Xavi, ahora con Noah. Muy bien, ahora Brian, pierde la pelota Brian. Ahora Ricardo Montenegro, tocándola para la balaquita. Aquí qué va a hacer el hombre, el mechudito, se la toca para Brian. De primera Brian, patee Brian, enganchó Brian. Sí señor, le quedaba larga la pelota, muy muy linda la intención del jugador Brian. Pero en el momento en que iba a rematar le quedaba un poco largo el remate. Nuevamente aquí, saque de banda, no señor, sí señor, sí saque de banda. Claro, yo vi saque de banda, pero el jugador iba a hacer un tiro de esquina, le dicen rápidamente que no fue de esquina, sino de banda. Muy bien, la pisaba y se le terminaba yendo, lamentablemente, 1-0, últimos minutos de partido del primer tiempo, va ganando el equipo, va blanco con verde el equipo de Banfield. Y se viene en esa lista otro cambio. Aquí están dos jugadores calentando, otro jugador con el número 2. Creo que nos han dado cuenta. Hay dos jugadores. En este momento está aquí el hombre, el mechudito, que ingresó para la segunda parte de la balaquita. Y también está otro muchacho calentando con el 2. No creo que pueda. Les va a tocar ahí a colocarle un tape o algo para poderlos identificar. Se viene Tommy. Muy bien la hace aquí con el jugador número 26, con Noah. Perdía la pelota con José Álamo. Atrás para Cristian Ortiz. Sí, señor. Dice que no va más. Primer tiempo, 1-0. Va ganando Banfield. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver cómo recompone el equipo de Milan. Cómo recompone el señor Mario Andino para el segundo tiempo. Ya venimos. Chao, chao. We'll be right back.
Partido de la Broward League, sí señores, les contamos a todo el mundo que se acaba de conectar, acaba de comenzar el segundo tiempo, el equipo de Banfield va ganando 1-0, vamos aquí a actualizar, vamos a ver la nómina, qué cambio hubo, me imagino que hubo algunos cambios, tanto el equipo del señor Mario Andino, aquí ya también estoy viendo que el equipo de Banfield también acomodó su nómina. Se viene Banfield tocando largo con el número 11, va a meter el centro, deja el rebote el portero, nuevamente Banfield presionando, tratando de buscar el segundo, aquí sale Juane, Juane con el número 2 tocando por el centro, aquí se la tocaba al número 21, este era Yasef Yafes. Logró el objetivo, pero sigue luchando Caballero, dejando a Omar y mete el centro. ¿Quién llega primero? Alex despejaba. Ahora la pelota se le iba en favor del equipo de Banfield. Vamos a ver qué pasó ahí, están hablando con el jugador, el número 7, este es Nicky Nicolás, se la toca al número 8, le da el balón al jugador, a Marco, que saca larga, llegaba Camilo de primera, la bajaba Nicky nuevamente, cómo lucha, cómo mete el número 8, le van a decir, le van a llamar la atención, primer jugador amonestado del partido es para el jugador Marco. Después de levantar un poquito la pierna más de lo debido, por eso es amonestado Marco, sí señor, es pintado de amarillo por parte del señor Luis Jero Rodríguez. 5 minutos, 1-0, sigue perdiendo el equipo de Milan, sigue perdiendo el equipo de Rayas. Vamos a ver, no la cree todavía el señor Mario Andino, que lucha y lucha, dándole acomodo a su equipo, mirando cuál va a ser la estrategia, mirando cómo hace para llegar a la final. Todavía hay mucho tiempo, señor Mario, todavía hay mucho juego, tiene jugadores, tiene sapiencia. El tiempo de Dios es perfecto. La baja va muy bien. ¡Atento! ¡Gol! ¡De Banfield! Muy bien, así el jugador. Luego de esa concentración de la defensa, llegaba este jugador de los Guayos Amarillos, el número 11, estábamos hablando de David, la controlaba y solo, no tenía que hacer nada más sino mandarla a guardar. 2-0. No sé, ahí había una desconcentración del equipo del señor Mario Andino. Ha jugado bien, pero ha tenido unas concentraciones
muy fuertes y los dos goles han llegado precisamente de ahí. En esa ocasión la recogía muy bien David ahí solito, no tenía que hacer sino solamente empujarla. Así que bueno, se encontró un regalo luego de ese pase que le meten. Él pensó que estaban fuera de lugar y no, señor, lamentablemente, aparentemente no estaban fuera de lugar. Todo el mundo se confió esperando que pitaran el fuera de lugar y bueno, lamentablemente hasta ahora va perdiendo el equipo de Milan 2-0. Va a sacar de tiro de esquina el jugador Camilo, el número 10 de Banfield. Va a meter Camilo el centro, segundo palo, quien llega ahí, vamos a ver si es David, la toca rastrero, llega, dice que fue falta del jugador David, que la pelota, lo que pasa es que el jugador de Milan, el balón pasó muy muy rastrero y él levantaba el pie y bueno, ahí ya tenía el poder el jugador de Milan con la cabeza, por eso él, más que por seguridad, porque pues, la verdad no sería falta, pero más que por seguridad, la pitó el señor Rodríguez. Toca aquí Juane, la pierde Juane, ahora con el número 20, otra vez la trata de recuperar, otra vez la pierde. Aquí le ha metido mucha fuercita a este jugador 20, Noguera, que ha estado muy insistente. Ahora Marcos con Juane, otra vez para Marco, la manda larga. Sí, señor, tratando de buscar a Caballero, se le abre el número 2. ¿Qué va a hacer? Se la tocaron para el centro. Dele, papi, dele, que tiene de primera las manos del señor Luis. Se demoraba, el remate era de primera en el momento en que se la tocaban. Desperdiciaba esa oportunidad, tenía que haber rematado de primera, es más, se demoraba muchísimo. ¡Bien, gordo! Pierde la pelota David, nuevamente Caballero se merece el gol, vamos Caballero, ¿qué va a hacer Caballero? Dejó a otro en el camino, va a meter el centro, Caballero, atrás estaba atento Juane. Saque de banda en favor del equipo rayado. El esféricos para el 13. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Llega Amador? No, señor, no llegaba Amador. El 13 es Melvin. Me dice que el 13 es Melvin. Bueno, ahí lamentablemente no supieron aprovechar la jugada que tuvo hace cerca de unos minutos el equipo de Milan, donde tejía muy bien la jugada, llegaban en una linda jugada, pero el jugador número 2 no pudo rematar de primera, optó por controlar la pelota, tratarse de darle, de ubicar mejor, y bueno, le salió un disparo muy, muy sin potencia a las manos del portero Luis, saliendo desde el fondo el Milan nuevamente. Aquí otra vez se viene el jugador número 12. Este es el 12, es Ricardo Montenegro, que ahora se está recargando más para la banda izquierda. En el primer tiempo estuvo manejando el medio campo. Le pegaba en la mano al jugador Marcos, va a sacar David larga para que llegue Nicky, no señor, primero llega Adolfo, pierde el jugador Álamo, dice que fue falta, le van a pintar de color nuevamente a otro jugador del Milan, segundo jugador, no señor, fue roja directa por una planchita o algo que le digo y se picó el partido. Bueno, no alcanzamos a ver qué fue, si fue por la planchita que puso o pasó algo después. Pero bueno, el árbitro sin tutear, el señor Luis Jero Rodríguez, optó por la más fácil y le sacó roja al jugador José Álamo. Bueno, cuando las cosas pintaban mal, se pone peor para el equipo del señor Mario Andino. Dos goles en contra y ahora un jugador expulsado y nada menos que su capitán. Estamos cerca de los 11 minutos de juego. Salió expulsado el jugador José Álamo. No sé por qué fue, no sé si sería por la falta o por algo que dijo después, ¿no? Y bueno, también ahí terminan de expulsar a alguien en el banco.
que el de la, al fotógrafo del equipo, pues se disgustaron, no está de acuerdo. Y bueno, algo vio el árbitro que no vimos desde acá. Bueno, esto no le favorece al equipo de Milán, este pequeño parón, esta discusión no le favorece porque va perdiendo el partido. Bueno, vamos a ver, todavía hay mucho tiempo, hay cerca de media hora, vamos a ver, todavía hay tiempo. Las peores adversidades son las que no se luchan, cuando usted lucha hay que morir con las botas puestas. Milán, vamos, ustedes pueden, muchachos. Se viene el equipo de Banfield desde atrás rechazando el señor Adolfo. La pelota es para el equipo blanco. ¿Qué va a hacer? Nuevamente tratando de buscar a Noah. Se le iba larga la pelota al equipo de Banfield. Va a sacar desde el fondo el Milán, por intermedio de Adolfo González. Saca largo Adolfo, queda en el banco ahí, sí señor, le pegaba al jugador de Banfield. Ahora es para Noguera, Noguera se la tocaban aquí a Camilo, abren por la derecha. La trataba de meter el centro Camilo, pero para el equipo rival sale desde atrás Omari. Ahora el esférico es para Camilo. Lindo el pase que le trataba de meter a Nicky. Pero atento llegaba primero el defensa del equipo de Milán. David ahora con el número 35. Con Iván. Despejaba. Se volvió aquí un toma y dame. Le queda Camilo. Camilo, Camilo. Gol. De Banfield, Camilo, sí señores, del Banfield puso el 3-0. Bueno, ahí la verdad es que venían peloteando mucho el equipo de Banfield, era una pelota que tiene que salir jugando desde atrás, hacía mal rechazo el defensa de Milán y le quedaba la pelota a Camilo. Camilo, ¿qué hizo? Enganchar, aprovechar uno de los tantos regalos que le ha dado el Milán esta tarde, que pues era un equipo muy sólido, pero bueno, lamentablemente no ha tenido una buena tarde. Ahora después de la expulsión también los muchachos han bajado un poco la cabeza y eso no es bueno. Vamos a ver si de pronto algún cambio, alguien que entre, refresque, que le dé un poquito más de ánimo, que de pronto puedan encontrar el gol de descuento, que esto los animaría un poco a estos muchachos. Aquí dice la gente, a ver, vamos Milán, vamos Banfield, Sandra, la roja es por el codazo después de que se pitó la falta. Ok, gracias por la aclaración, no la alcanzamos a ver, estábamos aquí tomando apuntes y bueno, a veces desde aquí, desde la tribuna, no se ven detallitos que ustedes pueden ver con la cámara, ¿no? Pero bueno, gracias a la gente que está atenta, se viene Nicky, va a ser Nicky, ¡gol! De Banfield, lo puso Nicky nuevamente, pierna derecha, le pegaba a un jugador de Milán y terminaba metiéndose allá en el ángulo, 4-0. Bueno, cayó como un baldado de agua fría la expulsión, 2-0, el equipo venía presionando, venía tratando de jugar, pero bueno, llega la expulsión, el equipo se desconcentra y bueno, Banfield ha hecho las cosas bien, ha seguido jugando, ha seguido presionando, ha capitalizado los errores que ha cometido el Milán y bueno, producto de ello ha podido marcar dos goles más luego de la expulsión del jugador
José Álamo, que fue expulsado, me dicen que después de un codazo. Bueno, lamentable la suerte que está teniendo el equipo de Milan, que estaba aspirando a llegar a la gran final, sí señores, de la Brouwer League, pero hasta el momento se está quedando solamente en sueños, porque Banfield va ganando 4-0 y sigue presionando. Leférico es con Camilo, Camilo tocándola ahora para Noguera, Noguera nuevamente para Camilo, que va a hacer Camilo, la trata de manda larga, pierde el esférico, ahora va a sacar de manos el equipo rayado, el equipo de Milán. Excelente narración y transmisión, dice Denis Rivero, gracias. Muy buena transmisión, dice Carlos Orozco, gracias. Sí, señor, estamos por ABM Deporte y los relatos y los comentarios de Alex Ramírez. Bueno, aquí el público todavía tratando de darle ánimo a los muchachos, el público de Milán, que aspiraban un poco más, ¿no? Tenían muchas esperanzas en este equipo, pero bueno, vea, ahí vemos a Ricardo Montenegro caminando la cancha, está muy bajoneado el equipo y bueno, tiene que meterle porque si no se viene una goleada, ¿no? Atención, se viene nuevamente Camilo. Camilo se le iba larga, saque de banda en favor del equipo rayado. Sí, sí, mira la actitud de los muchachos, son muchachos jóvenes, hay que aprender de esto, a pesar de ir perdiendo, no hay que bajar los brazos. Un penalti, una jugada puede desequilibrar el partido, otra expulsión también por parte de ellos puede darle vuelco al partido, ¿no? Entonces no hay que desanimarse, pero bueno, lamentablemente el jugador que más ha insistido es este muchachito Caballero, Gerardo Caballero, el número 9, cómo mete, cómo lucha, y bueno, hasta el momento me parece que es uno de los jugadores que más se ha destacado en la tarde de hoy. Otra amarilla, ahora amarilla para Amador. Me imagino que puede discutir por mandar la pelota. Y bueno, se están llenando de amarillas, se están llenando de rojas. Y esto no le favorece al equipo de Milán. Que todavía hay tiempo, muchachos. Hay que jugar los partidos hasta que el árbitro no pita. No se baja la cabeza. Apréndanlo muy, muy bien. Así que por parte del equipo de Milán tenemos a Marco con amarilla, Amador con amarilla y Álamo con roja. Mientras que por Milán no tiene ningún jugador apercibido hasta el momento. El esférico es en poder de Ricardo. ¿Qué hace Ricardo? Habilidoso Ricardo, sí señor, tómese confianza Ricardo. Pierde la pelota Ricardo aquí con el número 13, con Melvin. Melvin para Marco, Marco para Juane. ¿Qué va a hacer Juane? Juane de primera ahí, de cachetadita para Caballero. Dele Caballero, métale Caballero de una al arco. Le mete el cuerpo. ¡Sí, señor! ¡Milan! Falta, va a cobrar aquí Milan. Buena oportunidad que tiene el equipo del señor Mario Andino de descontar, de encontrar al menos el gol que le dé la tranquilidad de poder luchar los últimos minutos de partido. Estamos cerca del minuto 20 de juego, todavía hay mucho tiempo, hay cerca de 20 minutos, que en 20 minutos puede pasar cualquier cosa. Y mire lo que es la deportividad y lo que es el compañerismo. Dentro del terreno de juego son rivales, pero mire, ahí está el señor Mario Andino hablando con su técnico, con el técnico rival, con James García, se dan un pequeño abracito y bueno, eso es lo que deja el fútbol, las amistades y bueno, a veces... las estrategias no dan resultado, los jugadores no están en buen nivel, pasan muchas cosas. Tiro libre, cuántos, muchísimos en la barrera, le pega Caballero. ¡Gol! ¡Sí, sí, sí! Lo puso Caballero, qué lindo le pegaste Caballero, el hombre que más había luchado por parte de Milán recibe su premio, lindo disparo abajo, puso el descuento para Milán, 4 para Banfield, 1 para Milán. Puede ser, sí señores, todavía hay tiempo de pelear, Caballero le puso el descuento al equipo rayado. Bueno, ahí hay una falta, la gente está un poco aquí disgustada, van a mirar, dice que con el pito, sí señor, juegue, no señor, todo no puede jugar a riesgo, porque el árbitro está diciendo, el señor Luis Rodríguez, que va a pitar
tiene que jugar con el pito. Vamos a ver, lindo el gol. Bueno, ¿cómo lo vieron? Cuéntenos qué tal ese golazo que se marcó Caballero después de esa barrera numerosa. Creo que ha puesto como 6 en la barrera y a pesar de ello la mandó por allá al palo más lejano del arquero que defiende el señor Luis. Muy bien, por arriba pasaba esta oportunidad del equipo de Banfield. Se van a hacer aquí una pequeña pausita, water break. Eso sirve para que le den un poco de ánimo a los jugadores y bueno, de pronto alguna técnica, algo que le quiera decir el señor Mario Andino a estos muchachitos y bueno, salgan con los últimos 20 minutos con otra actitud. Hacemos aquí una pequeñita pausa, ya venimos. Se la va a ganar, muy bien la hace aquí Caballero, engancha, recibe la presión, atenta, linda la volada del portero Luis, peluqueado, bastante peluqueado, le va a patear Nico, muy bien, atento estaba Cristian y por poquito, ahí le quitaba el rechace a Noguera, 0-0. Chamaquito Asensio también dice que está conectado, bueno, vamos a ver, tira, bien abajo. Buena la intención, el disparo no salía con mucha potencia, pero vamos a ver. Este es Justin, saca Justin, le queda el número 15. ¡Gol! Prendidos, aquí viene nuevamente el equipo de Banfield desde afuera tratando de disparar. Lo que hay, uy, atención, le pegaba en la mano de rebote, pero la gente dice que no a este equipo de Banfield. A veces los cambios sirven, a veces los cambios no sirven, pero en esta ocasión le ha servido. Sí, señor, falta y sí, señor, píntelo de color, píntelo de amarillo al arquero a dos tiempos, el señor Luis. Y recibe el aplauso del respetable público, le queda la pelota al número 26. También Omari va a patear por arriba. No pasa nada, no han aprovechado estos dos disparos en los últimos minutos. Los 9 siempre utilizan mucho el cuerpo. Perdía ahí la pelota, se caía el jugador Amador y el árbitro dice que fue falta. La gente no está de acuerdo con la... Ahora la pelota para el de la balaquita, le quedó a Caballero. Caballero, meta el cuerpo, sí señor, patea Caballero. Por poquito, buena la intención. Mechudito se la toca para Brian. De primera Brian, pate de Brian, enganchó Brian. Sí señor, le quedaba larga la pelota. Muy, muy linda la intención. Seguimos aquí luego del water break. Dice que hay un jugador, la gente le está gritando al Mario Andino que hay 9 jugadores en el terreno de juego. ¿Quién le falta? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Hay 10? ¿No? ¿Hay 10? Ah, el que le faltaba era al equipo de Banfield. La gente decía que le faltaba un jugador, que estaban jugando con uno menos. Bueno, continuamos aquí en el Curtis Paz, en la semifinal de la Broward League. Va ganando el equipo blanco. En la pantalla está de izquierda a derecha, frente al Milan, que lleva un gol, un golazo, por decirlo de alguna manera, Caballero, de un potente tiro libre, puso el descuento. Vamos a ver si con ese gol salen los últimos 20 minutos con otra actitud este equipo del Milan y de pronto puede remontar. Vamos a ver, sin embargo la tiene muy difícil porque también tiene un hombre menos, ¿no? A pesar de que tiene 3 goles de diferencia, también tiene un hombre menos, así que no la tiene nada fácil el equipo de Milan, peleando la pelota ahí entre el jugador de Banfield, quien es este, el número 26. Este es Noah. Noah peleaba la pelota, peleaba el esférico con Adolfo González. Ahí metían el cuerpito los dos se iban al piso. Y al final, tiro de esquina en favor del equipo blanco.
Va a cobrar Banfield. ¿Quién lo va a levantar? Pierna derecha al arco. ¡Gol! De Banfield. Luego de este tiro de esquina, de cabeza llegaba. Si no estoy mal, es Nicky solo. Es más, pensamos que no había ingresado, pero lo que pasa es que la malla está rota ahí. Y sí, señor, pega la pelota y se termina yéndolo. Cobraba el jugador Evan y remataba a Nicky de cabeza. 5-1. Bueno, lamentablemente, no sé, esos muchachos a veces se duermen, juega bien el Milan, pero se desconcentran muy fácil. Y en esas desconcentraciones, también hay que decirlo, ha sido demasiado efectivo este equipo de Banfield, ¿no? Porque una cosa es que tú te desconcentres y la otra que el equipo rival las aproveche. Y Banfield no ha perdonado ningún error que ha cometido el Milan, lamentablemente. El equipo juega bien, pero en el momento en que se desconcentra o comete un error, ha sido capitalizado por el equipo verde y blanco. Entonces, así es muy difícil. Y Milan ha tenido opciones donde no ha podido capitalizar los goles. Entonces, y bueno, en este momento hay que sumarle que tienen un jugador menos también. Y bueno, los ánimos no están de la mejor manera. Pero todavía hay tiempo. Vamos a ver. Toca la pelota en favor del equipo de Milan. Perdía la pelota Juanes. Sale Banfield desde el fondo. Dice que fue falta o que pasó allá. Hay un hombre en el piso. Era Alex que estaba lamentándose. Le dicen que tiene que salir a ser atendido por parte de Banfield. Y bueno, esta sillita aquí donde estamos cobra riendo. Uy, Dios mío, si es canzoncita, Dios mío. Talla, ¿no? Vamos aquí a preguntarle a la gente cómo les ha parecido el partido. ¿Cómo le ha parecido el partido? Emocionante. Dicen que emocionante. ¿Por quién va? Banfield. ¿Tiene a su hijo acá? Sí, es el arquero. Ah, el arquero, a Luis. Ah, bueno. Ahí estábamos hablando con la mamá del arquero Luis aquí, tomando un poquito de impresiones de la gente, del público. La verdad que para hacer una semifinal y de padres está bastante calmadita, Dios mío. Cuando son muchachos vemos a los papás gritar, insultan, pero bueno, aquí la gente se ha portado bastante, bastante bien y eso me gusta, que aprendan a vivir el fútbol, que aprendamos todos a vivir el fútbol como lo es una fiesta, disfrutar y que los que tienen que jugar se maten en la cancha, por decirlo de alguna manera, pero en buen tono, en fútbol, ¿no? Con la pelota, que dejen todo. Y bueno, me ha gustado la actitud de ambos equipos, tanto de los jugadores como de los padres, que a pesar de ser una semifinal la han jugado en franca lid y están jugando un buen partido. Bien, se viene Brian, controla Brian, la terminada de bajar Brian, que va a hacer Brian, va a meter el centro, sí señor, mete el centro, llegaba desde atrás Luke. Ahora la pelota es para el número 2, para Toro Andrés. ¿Qué va a hacer Andrés? La manda larga para nadie, saca desde el fondo. El esférico es para el 10 del equipo, para Xavi Lemus. La mandaba larga para Caballero, no podía ser bueno el control. Y ahora el portero Luis con el esférico. Bueno, me dicen que Luis, el arquero, es peruano. Bueno, en esos días Perú ya hicieron la convocatoria precisamente para toda la gente peruana, que esperemos que puedan ir al Mundial. Tienen un partido muy, muy difícil y hace ayer, creo que hicieron la, ayer o antes de ayer, hicieron la nómina, ¿no? La alineación ya para lo que será el partido de repechaje para el Mundial. Así que mucha suerte a los peruanos, a nuestros compatriotas latinoamericanos y puedan, ojalá puedan ir al Mundial. Sí, señor, esperamos. Y bueno, y también hay otra polémica en cuanto al Mundial, ¿no? Con el equipo ecuatoriano. Un jugador que dicen que es colombiano, todavía se habla mucho, aspira Colombia, sueña todavía Colombia con ese cupo, sueña Chile con ese cupo y también desde Europa están soñando con ese cupo, dice que también se lo podrían estar dando a Italia. Amanecerá y veremos qué termina de pasar en esas novelas y en novelas del fútbol. Hoy
Se terminó por fin la novela de Kylian Mbappé. Sí, señores, el jugador francés dijo que se quedaba. Todavía no hay firmado, pero ya las fuentes, altas fuentes, están diciendo que Kylian Mbappé no se fue para el Real Madrid. Y bueno, se deben estar agarrando las vestiduras el equipo merengue porque no llega Kylian Mbappé. Bueno, seguimos aquí en el partido de lo que es Banfield y Milán. 5-1 va ganando el equipo verde y blanco. Ahí les está dando un pequeño resumen de noticias futbolísticas, de noticias del mundo a nivel mundial. Y mañana, bueno, mañana en la Premier League se disputa quién va a ganar. Por ahora, un punto de diferencia, los de Guardiola. Si ganan, son campeones. Si pierden y el equipo de Liverpool gana, sería campeón el equipo de Liverpool. Atención que se viene Banfield, va a patear. Abajo llega a las manos de Cristian Ortiz. Saca Cristian. Todavía hay tiempo, jugadores, todavía hay tiempo, muchachos. Sigan peleando, hay tiempo. Vamos a ver si todavía puede el equipo. Se viene el equipo de Banfield, pierde la pelota el número 23, Luke. Saliendo desde el fondo, Amador le pegaba el balón a un jugador de Banfield. Saque de banda. Minuto 34, 5-1, gana el equipo blanco con verde. Un expulsado tiene el equipo de Milán. Sigue presionando. Bueno, y la gente de Milán, les cuento que ellos entrenan aquí en el Curtis Park, a todas las personas que quieren, están buscando equipo aquí. Me dice que hay traus constantemente. Y bueno, aquí Ricardo Castellano, saludos, vamos Banfield, gracias por tan buena transmisión y narración. Bueno, si les gusta la transmisión, la narración, hablen con el equipo que nos contraten para la final. Ahí estamos pendientes, estaremos en la final aquí de la Broward League. Dani número 20 dice, vamos Banfield. Milan de Miami FC Academy, dice 1901 Norwest 24 Avenue Curtis Park. Aquí hacen tryouts constantemente el equipo de Milan. Sí, señor, tiene unas grandes categorías y bueno, les cuento que quedó campeón con en Florida State Premier League. Y bueno, imagínense el equipito que tiene, que quedó campeón en uno de los torneos, no uno, el torneo más importante de todo Estados Unidos, como lo es en Texas, como lo es el Dallas Cup. Sí, señores, quedaron campeones, los recientes campeones del Dallas Cup. Va a sacar Banfield de manos, saca el número 4, la controla, bien hace la presión el jugador número 9 Castellano, recupera la pelota el equipo de Milán, ahora es Ricardo para Brian se la manda linda para Montenegro, que va a ser Amador, sí señor, busca Castellano, el goleador, sí señor, lo que te acaba de perder Castellano, lo que acaba de atajar Luis. No sé si se lo perdió Castellanos o si lo atajó Luis. No sé qué pasó ahí. Dicen que lo atajó Luis. Me están aquí corrigiendo, pero bueno. Llegaba solo Castellano frente a Luis. Lo que te acaba de perder era el segundo para Banfield. Era el premio para el trabajo que ha hecho toda la tarde Castellanos. Y en el piso, el arquero Luis, que se está lamentando luego de ese atajado. No, que le hizo a Castellano.
a definir de primera, tenía de pronto para enganchar a Luis, definió de primera, y bueno, eso pasa cuando se define de primera, porque el balón, bueno, puede ir a, como en esta ocasión que le llegó a los pies de Luis, que también venía cerrando muy bien el ángulo, ¿no? Se viene el equipo de Milán por intermedio de Chino. Ahora la pelota es para el número 2, para Andrés. Andrés se la manda larga para el 26, para Noah. Primero llegaba Cristian Ortiz, da rebote. Otra vez Cristian, saque de banda en favor del equipo blanquiverde. Estamos en los últimos minutos de partido. Nuevamente entra Camilo al terreno de juego. Camilo que hizo un gol. Saque de banda. Ahora es Nicky. Nicky, lindo taquito. Se la puso ahí a Noah, que la mandó por arriba. Últimos minutos de partido. 5-1 va ganando el equipo de Banfield. Sacando desde el fondo Juanes. Juanes controla. Abra por la banda izquierda. Sí, señor. Ahora el esférico es para Castellanos. Gran partido de Castellanos. Cómo mete, cómo lucha este jugador Castellanos. La pelea ahora Nicky por detrás. Le cometían falta. Nicky dijo que no, señor, que no lo estaba jalando. Pero bueno, todavía hay tiempo. Ya está el árbitro mirando el reloj. Le está diciendo que ya está próximo a terminar. Ah, es que todavía sigue Luis en el piso, ¿no? Pero bueno, van a parar ahí el partido unos segunditos. Pero bueno, van a pararlo. Parece que se resintía Luis después de la tajada que le propinó a Castellanos. No, vea, y parece que es grave porque va a tapar un jugador de campo, ¿no? O sea, no fue ninguna jugadita que quiera de pronto ganar tiempo, porque después de se va la mamá rápidamente a atender a su muchacho, claro. Regularmente, cuando va ganando un equipo y hay un jugador o el arquero, en ese caso, que se tira al piso, se cree que es perdiendo tiempo, pero no. Vea, tanto así que es el hombro derecho, ahí como entre la clavícula, el hombro, o bueno, Luis ahí mostrando... el marcado cuerpo que tiene el muchachito. Bueno, ahí se va la mamá del jugador peruano para atenderlo. Sale lamentándose muchísimo el jugador. Y bueno, ¿quién va a tapar? Alguien que me diga quién es el arquero ahora. Ahora es Tommy. ¿Tommy? Tomás. Sí, Tomás. Vea, jugador, ¿no? Tomás Ambrosini. Sí, Ambrosini va a tapar. Bueno, Tomás, ahí de pelo rubio, de balaquita. Vamos a ver cómo lo hace en estos últimos minutos. Aproveche Milán, que tienen un jugador que no es arquero, pero vamos a ver cómo lo hace. Sí, señor, la hace muy bien Castellano, tratando de dejar a dos en el camino. Pierde Castellano, trata de recuperar. Saque de banda en favor de Banfield. ...40 minutos de juego... ...estamos en los últimos... ...segundos de partido... ...¿qué va a pasar? Toca Nicky... ...pierde la pelota Nicky... ...nuevamente ahora para Ricardo... ...Ricardo la toca para el centro... ...para Caballero... ...Caballero perdía el esférico... ...con Evan... ...ahora se viene Noah... ...Noah con el esférico... ...recibiendo la presión de Melvin... Le queda ahora para Adolfo. No, señor, ¿quién va a sacar? Saque de manos. Va a sacar Melvin. Saque rápido, que no hay tiempo para Juane. Juane con el esférico. Ahora para Ricardo. Le queda larga a Ricardo. La va a controlar. Ricardo se va a meter. Ricardo. Se queda un hombre en el piso. Va a llegar Ricardo. Deja a Camilo. Mete el centro. ¿Quién llega? Nadie llegaba a ese lindo centro que metía por ahí ese jugador Ricardo. Ahora es Castellano luchando. ¿Y qué fue? ¿Qué pitó ahí el árbitro? No sé qué pitó.
Atención que ahí, bueno, hay un hombre en el piso. En el momento en que picaba Ricardo por la banda izquierda, ese jugador le trataba de hacer un tackle, o bueno, a tratar de quitarle, cortarle un poco la jugada, y en ese momento parece que se toca el tobillo. Él solito, en el momento en que intenta hacer la jugada, termina ahí haciéndose daño. Vamos a ver, que no sea nada malo. Me dicen que mañana juega este equipo. Y bueno, también en este momento el arquero está siendo ahí atendido, le están colocando como que hielo, porque en esa jugada del mano a mano con Caballero salió bastante lastimado el portero Luis, de muy, muy buena actuación en la tarde de hoy. Vamos a ver, se termina de recuperar el jugador número 4, sale el chino, sale por una banda y está siendo atendido por el técnico, el señor James García, el colombiano. Bueno, y recibe el aplauso el arquero Luis por parte de toda la gente. Va a sacar desde el fondo Tommy, el improvisado arquero. Tommy, saca largo Tommy, pero primero llegaba Marco. Andrés, mal saque de Andrés, pero dice que no pasó absolutamente nada. Ahora con el número 6, tocando para Camilo. Camilo abriendo por la banda izquierda. ¿Quién va a llegar allá? Le queda ahora Omari. Omari para Albi, si no estoy mal. Pierde el esférico, saque de manos. Luke, toca para atrás para Omari. Ya últimos segundos de partido, el árbitro lo veo mirando constantemente su reloj. En cualquier segundo va a dar pitazo final. Le queda a Ricardo, sí señor, la banda larga para nadie. Y creo que esta fue la última del partido. Nuevamente está mirando el árbitro central. Se toma el pito, se lo lleva a su boca y va a esperar que Tommy saque para que dé el pitazo final. Sí, señor, saca Tommy tocando para Omari. Omari ahora para Luke. Luke nuevamente ya miró el árbitro. Sí, señor, última jugada de partido. Se viene Noah ahí recibiendo la presión de Adolfo. Saque de banda en favor del equipo de Milán. Juane con la pelota. Linda la jugada que hace aquí el Mechuguito, trataba de tocar por el centro, pierde la pelota, saque de banda nuevamente y el árbitro indica, tiene el árbitro el pito en la boca. En cualquier segundo se acabará esto, se acaba, y quién pasará a la final en este momento es el equipo blanco, que estará pasando a la gran final de la Braguard League. Juane con el esférico, recupera, pase lindo, pero un poco largo a los pies del portero Tommy. Abre por la banda derecha con el número 6, con Alejandro. Alejandro con Andrés. Andrés tocando por el centro para Camilo. Gran partido de Camilo, el número 10 de Banfield. Sigue abriendo el esférico, dándole manejo. Sí, señor, estamos en los últimos segundos de partido. Y el árbitro mira su reloj y me tiene a mí asustado. Digo que va a acabar y no se acaba. Que se va a acabar y no se acaba. En el momento en que me distraiga, lo va a pitar y no me daré cuenta. Sale desde el fondo Luke a las manos del portero Cristian Ortiz. Saca Cristian de primera. Aquí para Melvin. Melvin tocando para el lado. Y sí, señor. Final, final. No va más. El equipo blanco con verde llega a la gran final de la Braguard League. Luego de ganar 5-1 al equipo de Milán. Gran partido que hizo el equipo de los argentinos. Sí, señor. El equipo de Banfield de Miami hizo un gran partido y le terminó ganando en buena lid, en buen partido, al equipo del señor Mario Andino, al equipo de Milan FC. Lamentable la noticia para Milan, a pesar de gran actuación después de haber ganado el State Cup, después de haber quedado campeones de la Florida. Bueno, caen derrotados en un gran encuentro frente a Banfield. Eso ha sido todo por hoy. Nos vamos a dejar aquí con el resumen de lo que ha sido el partido en la tarde de hoy aquí en el Curtis Park, en la gran semifinal de la Braguard League. Estuvo con ustedes ABM Deporte, las mejores transmisiones y los comentarios de Alex Ramírez, Miami. Muy, muy buenas tardes. Chao, chao.
Este es Justin. Saca Justin, le queda el número 15. ¡Gol! Tiene jugadores, tiene sapiencia. El tiempo de Dios es perfecto. La baja va muy bien. ¡Atento! ¡Gol! Iván despejaba. Se volvió aquí un toma y dame, le queda Camilo. Camilo, Camilo, gol. La cámara, ¿no? Pero bueno, gracias a la gente que está atenta. Se viene Nicky, va a ser Nicky. ¡Gol! Hace muchas cosas. Tiro libre, ¿cuántos? Muchísimos en la barrera. Le pega Caballero. ¡Gol! Va a cobrar Banfield. ¿Quién lo va a levantar? Pierna derecha al arco. ¡Gol!